Merhaba, ben Isabella. Yeni mobil uygulamamı indirip artık Elif'in tüm bölümlerini cep telefonunuzdan izleyebilirsiniz. Elif. ¿Se ve bien, Izzy? ¿Está bonito? Sí, está muy bonito. Pareces una princesa. Gracias, Izzy. Pero ahora tú, ¿qué te vas a poner? Enséñame. ¿Y si me pongo este? De acuerdo. Bueno, este te queda excelente. ¿Por qué estás triste, Liv? ¿Qué es lo que sucede? Mi madre todavía no llega. Ojalá que ya no tenga que trabajar. Cortarán el pastel ustedes juntas porque te lo prometió. Cierto, pero ¿qué tal si no llega? Yo creo que sí llegará tu cumpleaños. No estés triste. Está bien. Ya cambié el cable. Entonces ya habrá luz, ¿verdad? Así es. Subiré las pastillas. Funciona. Qué bueno. Señor, aquí tiene. Muchas gracias. Gracias, señora Melek. De nada. Buena tarde. Igualmente. Anden, chicas, vamos a trabajar. Qué bueno que ya lo arreglaron, Melek. Sí, qué alegría. O seguiríamos a oscuras. Ya no habrá ningún problema. El electricista llegó enseguida. Ay, qué bueno que ya tenemos luz. Oye, Isel, esas telas las empezaré a coser yo. Dámelas. Ay, ¿qué te sucede, Melek? Mejor ya vete a tu casa. No, no me puedo ir si no hemos terminado. Pero es el cumpleaños de Liv y ella te está esperando. No, Suna. Lo mejor será que nos pongamos a trabajar. Por favor, Melek. Elif se va a enfadar. Sí, está bien, ya que insisten. Pero si hay algún problema, no quiero que duden en... Ay, Melek, por favor, ya. Vete y no la hagas esperar. Felicítala de mi parte. Oye, Melek, por favor, dale un beso de mi parte. Muchas gracias, amigas. Me tengo que ir. Sí, te entiendo. Oh, está bien, te esperamos. Nos vemos. Cariño, ¿ya viene? Ajá. Elif, linda. Te ves hermosa, mi vida. A ver. Vuelta, 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 vuelta. Las dos se ven hermosas. Gracias, Inep. Tengo hambre. ¿Cuándo comeremos pastel? Ah, Elif, mira, vino el señor Umit. Ah, buenas tardes. Qué bueno que vino. Por supuesto que vendría, linda. ¿Me perdería el cumpleaños de la niña más bonita del mundo? Claro que no. Muchas gracias. De nada. Casi lo olvidaba. No vine con las manos vacías. Aquí tienes tu obsequio. ¿En verdad? Así es, linda. Espero te guste. Quiero abrir. Y si no, hasta que llegue mi madre. Anda, por favor, te lo ruego. Solo quiero ver qué hay. ¿Y si solo lo abrimos de este lado? Ah, Elif, ¿ya le diste las gracias al señor Umit? Se lo agradezco mucho, señor Umit. De nada. ¿Qué pasó, cariño? Quiero partir el pastel ya. Pero Melek ya se tardó en llegar a la casa. ¡Ya me cansé de estar aquí esperando! Los niños de ahora son tan diferentes. Tienen una mente muy aguda. Sí, señora.
Abuela, yo igual estoy aburrida. ¿Puedo salir a andar en bicicleta con Inzi? No, Elif. Tu madre ya está por llegar. ¿Y si andamos en bicicleta solo un poco? Por favor. ¡Se lo ruego! ¡Vamos, Elif! ¡Hay que salir ya! Cariño, mira. Decidieron ponerse unos zapatos muy bonitos. ¿Ahora los van a ensuciar? ¿Acaso se van a ensuciar solo por andar en bicicleta? Ay, niñas, ¿y si se esperan en la casa? Además hace frío. Pueden enfermarse. No se preocupe. Con gusto yo puedo cuidarlas. Y además de todo, es el cumpleaños de Leaf. Así es. Umid nos cuidará. Ay, sí, está bien. Vayan a jugar. Andando, niñas. Sí, linda. Tu suéter es delgado. Deberías ir por uno más abrigador, ¿sí? Pero estoy bien así. Ah, pero te dará frío. Bueno, trae dos. Uno para Elif, linda. Su vestido es muy delgado. No se tiene que enfermar la cumpleañera, ¿verdad? Está bien, señor Umid. Pero no tomes los primeros que veas, ¿está bien? Porque tienen que combinar para que se vean geniales. Traeré el más bonito para que Elif se lo ponga. Estupendo. Apresúrate, pequeña. ¿Elif? ¿Qué pasa, señor Umid? Ah, mira, creo que ya llegó tu madre. Ah, ¿en verdad? Este es el momento.